Las personas que trabajan con esta energía son asertivas para desarrollar primero fortaleza mediante el ejercicio de sus habilidades productivas. Debemos fortalecer nuestros brazos y piernas productivas. Dos, debemos desarrollar resistencia, ampliando nuestra capacidad para mantenernos funcionando en el corto y en el largo plazo. Y debemos tener resiliencia para recuperarnos o reinventarnos frente a las dificultades o a los cambios. Las puertas al progreso están abiertas para quienes deciden pasar. Esto es fundamental. Debemos tener una voluntad y un pensamiento fuertes para superar cualquier dificultad. Esto es aplicar la gerencia para todos. Vamos al bloque 2. Sigo. Es necesario que apliquemos la gerencia en todo. Por eso, podemos hablar de una fórmula del emprendimiento, aunque cada uno de nosotros puede desarrollar su propia fórmula. Por cierto, les invitamos a nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. También a visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde hay muchísimos elementos para que tú mismo puedas construir tu propia fórmula para emprender, para construir tu máquina financiera y surfear la inflación. Ahora bien, hay cinco elementos esenciales que constituyen el emprendimiento. Ellos son la intención, la decisión, la planificación y la acción. Es necesario que todo esto esté enlazado con el compromiso. El compromiso va a constituir la cadena que va a hacer posible que la intención, la decisión, la planificación y la acción puedan funcionar. Y esto constituye la diferencia entre, por ejemplo, una persona que no alcanza los objetivos, que puede ser un soñador, y lo que constituye ser emprendedor. El emprendedor, a diferencia del soñador, tiene la capacidad de conseguir resultados. No queremos decir con ello que sea malo o que no sea adecuado ser soñador. Es necesario ser soñador, muchísimo. Y ahí reside la fase de la intención, pero no basta con ser un soñador. Es necesario decidirnos para actuar, es necesario planificar y es necesario tener un compromiso. Esa es la fórmula fundamental para emprender cualquier acción, bien sea un negocio, una actividad social, una actividad de ayuda a la comunidad. En cualquiera de los campos siempre es necesario aplicar estos principios del emprendimiento y más, aún más, a aquellos que quieren construir su propia máquina financiera para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Ok. ¿Este es el bloque 2 o 1? 2.
Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Gerencia para Todos también por visitar nuestra página en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos de nuestra amplia plataforma de medios. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Necesitamos una nueva gerencia evolutiva, ya que la economía y la gerencia pueden aprender de la naturaleza. El conocimiento gerencial tiene como insumo básico la competitividad por motivos naturales. Eso sí, pensando siempre en el desarrollo con equilibrio, con una visión más clara acerca del futuro y la ecología. Fíjense en lo siguiente, este punto es muy importante. Las personas productivas y con visión de futuro encaran los problemas desde una perspectiva creativa, aún en las circunstancias más difíciles. Por eso, al trabajar como la naturaleza, todos podemos darle un impacto positivo a las organizaciones o a nuestros propios emprendimientos, a la construcción de nuestra propia máquina financiera para surfear la inflación. Este impacto positivo va a provocar el desarrollo y la innovación de manera orgánica, fuerte y adaptada al ambiente, a cualquier ambiente. La nueva gerencia requiere personas resonantes, con un tono positivo para construir empresas emocionalmente inteligentes y ecológicas. Y algo muy importante, para escoger mejor, para decidir mejor. Por eso, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Vamos al 4. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. También a visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección de todos los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. Ahí tienen agrupados por temas todos nuestros programas y pueden compartirlos en sus redes sociales. Nuestro multimedia, Gerencia para Todos, coloca a tu disposición y en pocas páginas, esto es en nuestra página web gerenciaparatodos.com, información gerencial e investigación para satisfacer las necesidades estratégicas de los emprendedores, de los gerentes, de los estudiantes, de los profesionales y de las familias en toda Venezuela. Gerencia para Todos es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red a nivel nacional e internacional en las áreas de estrategia, desarrollo humano y liderazgo. Y sumamos mucho más con la intervención de ustedes en nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos. Brindamos una distribución también de nuestra publicación de prensa Gerencia para Todos en salas de espera, centros de negocios, y tenemos también una distribución personalizada. Distribuimos de manera simultánea los conceptos de Gerencia para Todos también en varios periódicos de circulación nacional. De modo que Gerencia para Todos es un instrumento para la información gerencial independiente y abierto a todos los que quieren desarrollar una relación dinámica con la gerencia en sus vidas. Por eso, los estudiantes, los trabajadores, los profesionales, los gerentes, los emprendedores se incorporan a nuestra red. Queremos invitarlos a que se incorporen a nuestra red y apliquen y compartan información útil para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices. Esto es Gerencia para Todos.
Ok, ese sería el programa 2. Vamos al programa 3.